El turno era para Tchouaméni y el Dibu empezaba a meterse en la cabeza del francés. El guardameta se lleva el cuero a la portería para después alejarlo del punto de penalti. Tchouaméni tiene que ir él mismo a por la pelota para justo después mandar el tiro fuera. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole, exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo.